Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y hoy os traigo un nuevo servidor de Minecraft, también en la versión 1.5.1. Este es bastante conocido, ¿de acuerdo? Aquí os lo voy a enseñar para que lo veáis. Se llama Wormin Spain, Wormin ESP, de español, ¿vale? Aquí tenéis la página web, lo dejaré en la descripción. Tenéis que registraros para poder acceder al servidor, es una de las condiciones. Además, es muy 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 sencillo, porque en el momento que os creáis la cuenta en la página web, que ya os digo, dejaré en la descripción, tenéis ya acceso directo al servidor. No intentéis entrar sin registraros, porque no os va a dejar. Aquí tenéis tutoriales de cómo jugar, en fin, tenéis un montón de cosas para que vayáis viendo en la página de este servidor, y vamos a ver un poquito lo que es el servidor. Yo en mi caso pues ya he entrado, aquí lo tenéis. Ahora mismo es PvP y no PvP. La dirección de acceso, la IP es esta, server.worminspain.net, y ahora mismo hay 37 personas de 264, ¿vale? O sea que es un servidor, yo he estado dentro, bueno, no tiene prácticamente lag. Y bueno, vais a ver muchas cosas ahora mismo, ¿de acuerdo? Venga, vamos adentro. Bueno, chavales, pues ya estamos en el spawn, Yo he estado en la zona PvP, yo me he ido siempre a la zona PvP, ya sabéis. Tenéis aquí pues un montón de portales. La verdad es que, bueno, como veis, está muy chulo. Sí es verdad que yo creo que este mundo ya lleva bastante tiempo, o sea, este servidor ya lleva bastante tiempo rodando. Aquí tenéis portales al norte, sur, al este y al oeste para salir, Yo he salido a lo bravo, como he podido, pero ahí lo tenéis. Esto es lo que es el spawn de la zona PvP, ¿vale? Y vamos a ver una cosa que quería enseñaros, un par de cosillas. Vamos a ver. Vale, no, aquí vamos a preguntar. Help, pop, para ir a los tutoriales. Vamos a ver si nos responden. La verdad es que es un sistema muy, muy, muy bueno. Esa salida está cerrada, esa de ahí. He intentado salir antes y no estaba cerrado. La verdad es que cuando llegas aquí te encuentras todo esto tan gigante, tan a lo bestia, pues no saben ni qué hacer, ¿vale? Esta zona ya sabéis, es Safety, aquí no hay PvP hasta que salgáis, En el momento que salgáis, pues ya veis aquí que tenemos a varios usuarios. Y estos son los NPCs. Tío, 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 soldado. Está bastante. Mira, 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 ahí lo pone. Warp inicio. Vamos a ir al warp inicio porque quiero enseñaros una cosa. Barra warp inicio. Es algo que me ha dejado alucinado. Y lo vais a ver ahora mismo. Se la han currado bastante esta gente. Ya os digo que me parece que lleva bastante tiempo ya el servidor rodando. LOL. Bueno, esto, daros cuenta de que es enorme, Es enorme el servidor. Y vale, ya estamos aquí en el warp inicio. Bien, aquí tenéis, os está diciendo que tenéis que abrir el tuto, el tutorial, ¿de acuerdo? Yo ya lo he estado viendo, pero quiero que lo veáis vosotros, Se la han currado un mogollón. Mogollón, mira, aquí te puedes ir directamente. Yo ya he leído el tuto, pero quiero que lo veáis, Es un tuto muy currado, muy currado. Así que, chicos, os voy a dar un pasito rápido. Aquí tenéis todos los trabajos, los jobs. Aquí os explica muy bien con los NPCs qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Los diversos trabajos. Después aquí te dice que solo puedes tener un job, y continuamos con el tutorial. Hay bastantes partes, aquí tenemos el poder judicial, digamos, las leyes dentro del servidor. Lo tienen muy bien montado, A mí me ha gustado mucho. Cuesta un poquito entrar, porque hasta que te lees todo esto, bueno, aquí tenéis la sala de la asamblea. Increíble, chicos, increíble. O sea, de hecho, dame un segundito que voy a sacar aquí una foto. Vale, listo. Es increíble,
mí me ha gustado mogollón. Bueno, seguimos por aquí, ¿vale? La política, tal, 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 os va explicando todas las normas. Yo os recomiendo que las leáis todas porque es muy interesante cuando entres en un servidor lo que se puede o no se puede hacer. Bien, aquí tenéis lo de las facciones muy bien explicadito, ¿eh? Va diciendo los diversos comandos, todo lo que se puede hacer, cómo, cuándo. Bien, voy a pasar por encima, ¿eh? Porque quiero que lo veáis vosotros, porque para eso se lo han currado. Aquí os dice que la construcción de facciones debe tener entrada y sin techo, de lo contrario se deshará la facción. Vale, no, lo del sin techo no lo he entendido muy bien yo aún, pero bueno, yo he hecho un techo de cristal, supongo yo que será para ver lo que hay dentro, no lo sé, no lo sé. Aquí te da un consejo y tal, ¿eh? Luego, bueno, pues ya te recuerda que es un PvP. Aquí, edificio, bueno, hay también zonas para VIPs, ¿eh? En la zona, tiene varias zonas PvP, no PvP, en fin, tiene bastantes, bastantes zonas. Aquí te dice que cuentes los carteles, ¿vale? Y os recomiendo que contéis los carteles. No os voy a explicar el por qué. Bueno, ya veis que las construcciones son. Se lo han currado, ¿eh? Está muy currado. Hay que decir que está muy currado. No sé si es copiado con el Word Edit o es creado, pero bueno, está muy currado, ¿eh? Bien, vamos a. Sube las escaleras, vamos a subir las escaleras. El servidor, la verdad es que a mí me gusta bastante, bastante, ¿eh? LOL, me va a tocar bajar de nuevo, ya lo veréis. Me va a tocar. Es que antes me ha pasado que no había contado los. Vale, sí, no, estamos aquí, a ver. Continúa y continúa. Bueno, pues continuamos. Aquí llegamos al tutorial, la parte 5, sistema de donaciones, ¿eh? Esto ya sabéis, para mantener este servidor con tanta gente, bueno, pues hace falta que alguno de vosotros, que esté interesado, pues pueda aportar algo al servidor, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Leéroslo todo porque es realmente interesante. Seguimos con el tutorial. Aquí tenéis mogollón de información. No voy a pararme, no voy a pararme porque quiero que lo veáis vosotros, ¿eh? Aquí lo veis, un montón de información. Aquí tenéis más, ¿eh? Y sigue el tutorial. O sea, quería que vierais el tutorial porque se lo han currado, ¡fuh! Mogollón. Y esto hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. Más tutoriales, pa pa pa. En las tiendas NPC para vender, cómo vender y cómo comprar, cómo crear una tienda NPC, ¿vale? Tienes que tener los pretones, el costo para obtener es de 7.500 pretones, ojo, está carito la cosa. Aquí te explica luego cómo gestionar tu tienda. Y continuamos, continuamos. Aquí tenemos otro tutorial, hay mogollón, ¿eh? Ya os digo. A mí me parece bien porque de esta forma luego los administradores no tenemos que estar contestando preguntas tontas que están aquí. Bien, aquí explica lo del plugin MCMMO, ¿vale? Todo lo que es, ya sabéis, es para conseguir experiencia, depende del trabajo que cojáis. Bueno, esto está súper currado. Aquí tenemos a digamos, las dos partes que podemos ser: un héroe que será para la zona PvP y un atlante que será para la zona no PvP, ¿vale? Muy currado, ¿eh? Yo, la verdad, que les doy un 10 sobresaliente, ¿eh? Muy, muy currado. Yo recomiendo que lo veáis. Bien, seguimos por aquí, ¿eh? Aquí se han vuelto locos a dar vueltas. Y te dice, sube. Bueno, pues vamos a subir, chavales, a ver lo que hay por aquí. Pa, para, pa, pa, para, pa. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco del tutorial. Pero quería que lo vierais porque se lo han currado mogollón. Aquí tenemos a un currito, ¿eh? Bien. Tutorial 9, las diferencias que hay entre el mundo PvP y no PvP, muy interesante esto, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, aquí vais viendo diversos carteles en los que os explican lo que se puede y no se puede hacer en cada tipo de mundo, ¿eh? Yo, bueno, pues me he ido al PvP, vosotros podéis ir al no PvP, ¿eh? Tiene aquí unas características y pues eso tendréis que verlo vosotros viniendo a este servidor, ¿de acuerdo? Aquí mira, los soldados, cómo mola los soldados, ¿eh? Vale, seguimos por aquí, más carteles explicándoos cosas muy interesantes. Yo os aseguro que los he leído todos, ¿eh? O sea, puede que no recuerde algunos, pero los he leído todos. Bien, y ya llegamos a la zona definitiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es directamente dónde queréis ir, si al PvP o al no PvP, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Yo, como ya dije, me voy al PvP y
No tenemos más que dar. Ya estamos, ya estamos, ya estamos en el PvP. Ya te está avisando. Ahora que has elegido tu camino, busca tu aventura. No debes envolver sin tener que recordar algo. Antes de preguntar, asegúrate de venir antes de aquí. Verás unos portales al salir. Úsalos. Bueno, pues ya nos vamos al mundo PvP. Yo ya pues he empezado esta cuando ratín. Ratín, porque bueno, comentaros que en el otro servidor que os presenté, bueno, pues ha habido, creo, no lo sé, creo, no lo sé, ha habido un problema con. Anoche intentaron hackear el servidor, estaba yo dentro, intentaron hackearlo con un programa y bueno, pues cuando yo he vuelto a entrar esta mañana me habían quitado prácticamente todo el inventario, armadura de diamantes encantada, 30 espadas, de todo, de todo. Y bueno, pues he avisado a los administradores de que tuvieran cuidado y no, teniendo estos fallos, pues yo no voy a entrar más. Pero bueno, eso ya es cosa de vosotros si queréis probarlo. Bien, aquí tenemos el portal al mundo PvP, el portal al mundo no PvP, aquí tenemos los juegos del hambre, ya os lo dicen, ¿eh? Si pierdes algún objeto aquí, fallo tuyo. Tenemos aquí diversos portales, ¿eh? Aquí abajo, a ver dónde era, un momento, es en el otro lado, sí. En el otro lado tenemos más portales, digamos que son como juegos. El portal Grand Prix, Protal, no, Portal. Portal Evento Árbol, Portal Plataforma Roll. Aquí tenemos más portales, o sea que, bueno, la diversión creo que está asegurada. Ahora mismo, bueno, pues ya veis que hay bastante gente, bastante. Es fácil que os encontréis a gente. Aquí tenéis portales Fireball, aquí tenéis el portal Simón Dice. Bueno, pues son diversos juegos, ¿vale? Y yo pues me voy al mío que es el PvP, y bueno, deciros eso, que las construcciones fantásticas, fantásticas, 10, un ole por esta gente que se lo ha currado. Bien, portal PvP, vamos aquí, tirirí, nos vamos al PvP, estamos llegando, lol, qué caída, me he caído, ¿dónde estoy tú? ¿Qué pasa aquí, tío? Bueno, pues estoy aquí encerrado, ah, vale, que era un bug, bien. Pues ya estamos de vuelta, en el portal PvP. Aquí tenemos al soldadito. Flipar, flipar, porque la verdad es que lo que es el spawn, este spawn, está muy bien, está muy currado. A mí me ha gustado mucho, de momento. Lo único que le veo una pega es que tiene limitación de bloques, ¿vale? Ahí en el mundo PvP, pues hay unos 3.000 bloques. Y en el mundo no PvP, pues tienen 4.000 bloques, ¿vale? Está todo el suelo horadado, ¿eh? Ahí no, aquí tenéis los portales para salir. Pero bueno, yo me voy a ir a mi casa, o si no, bueno, voy a enseñaros un poquito esto antes de marcharnos, para que lo veáis exactamente todo y os decidáis, pues si queréis, a venir a este servidor y a disfrutar de unas cuantas horas, que aquí hay mucho que ver y mucho que disfrutar. Mira, aquí tenéis las tiendas de usuarios, ¿vale? Mosquita do Paddy, Juan SP, bueno, pues aquí tenéis tiendas, vamos a ver. Ah, mira, aquí podéis comprar, si queréis, podéis comprar cosillas. Yo no sé si es que no voy a probar nada. Estos son los NPCs de compra. Esa, yo te sabe cuánto vale esta, hostias. ¿Esta? Una polla, me dice que de esto no tengo yo pasta. You don't have enough money to purchase this item. Vale. Pues ya lo sabéis, aquí podéis comprar cosillas de los usuarios, ¿de acuerdo? Y esta es la tienda oficial del servidor. A ver qué tiene este pollo, vamos a verlo. Aquí tenéis diamante, vamos a ver cuánto me cuesta un diamante. ¿Lol? No, yo quiero uno. ¿No? Que no tengo. You don't have enough money. Vale, pues nada. Pero a ver, tengo una curiosidad, hombre. ¿Cuánto vale? Dime cuánto vale, tío. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale? Pero dime el precio. Bueno, pues no me dice el precio, ¿vale? Bien, ya me enteraré de cómo va, porque ya os digo que acabo de entrar prácticamente y me voy a mi casa. /home. Con esto ya sabéis que hay un delay de teleportación de 5 segundos, así que tened cuidadito en el mundo PvP. Y me voy a mi casa. Esto es un pequeño bug como el de antes. Ahora, pues, apareceremos de repente allí
mi casita, bueno, mi casita que es una mierda de casa, quiero decir que es lo que estáis viendo, ¿eh? Lo que estáis viendo. Aquí está bugueadillo, ahora empezará a desbuguearse. Vamos, chavalote. En principio, bueno, yo he encontrado un diamante ya, tengo algo de hierro, o sea que la cosa promete, promete. Y nada, creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí ya, porque esto ya habéis visto lo que es el servidor. Esta es mi casa, lo que os comentaba del techo. Va con un poquito de buff ahora al hacer los cambios, pero bueno, no pasa nada. Lo que os comentaba del techo, yo lo dejaba así. No sé si me echarán la charla o no, pero bueno. Nada más, chavales. Desde aquí me despido desde mi casa, ¿eh? En esta zonita muy maja. Os mando un saludo a todos y venga, chicos, animaros. Un saludo.